Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esta semana que ya parte el Foro Regional de Empresas y Derechos Humanos en Chile, actividad que se llevó a cabo el año pasado en Colombia. Este año es en nuestro país. Y diversas actividades se han ido formulando a través de este foro, que va a ser los próximos días. Y una de esas actividades le correspondió organizar a la Cámara de Comercio de Santiago en conjunto con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Y no es fácil cuando uno trata de ligar el concepto de empresas y derechos humanos, porque no son los derechos humanos de las empresas, es empresas y derechos humanos, ¿cierto? ¿Cómo todo lo que una empresa realiza de manera interna o externa impacta al final del día con los derechos humanos? ¿Y cómo está esa responsabilidad de poder ser actores en primera línea, ¿cierto? De reforzarnos, de trabajar, de ver cómo vamos a tratar las inversiones con el medio ambiente, cómo vamos a conciliar con los derechos laborales, cómo vamos a ver el derecho del consumidor, tantos temas que impactan el quehacer de las empresas hoy día. Y ahí relevar la importancia de los gremios. Hoy día vamos a tener un panel para poder reflexionar sobre estos temas, compuesto e integrado por la presidenta de la Cámara de Comercio, también gran mediadora, María Teresa Vial, por Ignacio Elso, subdirector de investigación del Centro de Políticas Públicas, por Juan Pablo Chefe, también gran mediador, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad, ¿cierto?, de Angloamérica, y hoy vicepresidente del CAM Santiago, y estará moderado por Soledad Lagos, quien es la jefa de unidad de mediación del CAM Santiago y también una gran profesora y mediadora. Pero antes de eso, tenemos el lujo de recibir a Alejandro Nató, que coincidió, ¿cierto?, con esta semana donde estamos conversando del impacto de las empresas con los derechos humanos. Y antes de presentar a nuestro expositor principal, comentarles un trabajo que ya venimos explorando hace unos meses entre el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y el Centro de Políticas Públicas. Porque así como Naciones Unidas ha trabajado los principios de OES, ¿cierto?, y el 16 habla de justicia, nosotros entendemos que uno de los pilares de la justicia es el diálogo. Y el diálogo llevado a la práctica en el relacionamiento de las empresas y sus distintos stakeholders toma una forma muy concreta cuando tienen que relacionarse, ya sea con otra parte en los contratos, ya hablamos de mediaciones, ya sea cuando hay un consumidor y alguien que presta un servicio o un producto, y hablamos también de cómo no hacemos una gestión responsable de esos reclamos, ¿cierto? Pero también cuando estamos frente a diferentes proyectos de inversión en territorios donde la confianza tiene que ser el mejor invitado a esa mesa, como gremio y también como CAM, que se ha transformado en un observador del comportamiento de las mismas empresas y las personas frente a los conflictos, ¿cómo estamos trabajando un proyecto que ya comentará nuestra presidenta Ignacio, que refuerza esa mirada de lo académico, de lo gremial, de la empresa, de la persona, poniendo ese diálogo al centro? Así que esto es una muy buena instancia para nosotros, de alguna manera va poniendo un hito en este trabajo de meses entre la Universidad Católica y la Cámara de Comercio de Santiago. Y antes de que nuestro panel reflexione de ese y otros temas, los quiero dejar con Alejandro Nató. Alejandro es abogado, procurador de la Universidad de Buenos Aires. Él es mediador, especialista en gestión de conflictos públicos, doctor en Derecho en la Universidad Nacional de Mar del Plata, es defensor del pueblo también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuenta con dos maestrías en resolución de conflictos y mediación, una en la Universidad de León, España, y en cooperación internacional y gestión de proyectos, Campus Tal, España. Él es profesor titular de la Cátedra de Derecho Latinoamericano de la Universidad de Buenos Aires y profesor adjunto de Derecho Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de esa misma universidad. Es presidente del Centro Internacional para el Estudio de la Democracia y la Paz Social, coordinador académico del Instituto Latinoamericano del Ombudsman e integrante del roster de expertos en resolución de conflictos y mediación de la Secretaría Política de la OEA y coordinador de la Oficina de Gestión de Conflictos de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina.
Alejandro es autor de diversos libros y publicaciones en relación al diálogo y hoy día también vamos a hacer nosotros unos grandes, vamos a practicar la escucha activa hoy día, esa que hablamos tanto, ¿cierto?, cuando queremos instalar el diálogo y la negociación. Así que sin más preámbulos, yo quisiera dejarte aquí, Alejandro, para que en este público donde también hay muchos mediadores del Camp Santiago y algunos que están siempre interesados en el diálogo, podamos ilustrarnos de ese último libro tuyo también tan interesante. Así que dejo con ustedes, Alejandro, y luego daremos paso a nuestro panel. Muchas gracias. Enorme placer, un gusto verdaderamente grato estar aquí con ustedes en esta Cámara de Comercio de Santiago. Agradecerles a ustedes por la confianza también. Gracias. No es una coincidencia estar aquí, es simplemente un ordenamiento de un sistema. Yo tenía que venir a trabajar con la unidad, con la Universidad Católica de Valparaíso, que tiene una sede aquí, y coincidimos con esta actividad, con lo cual estoy encantado. Hoy a la mañana coincidí también en el avión con el defensor del pueblo de Bolivia, que venía a un encuentro sobre este mismo tema que se hace en la biblioteca, que lo está llevando adelante también el auspicio del Centro de Derechos Humanos el país danés, de la cooperación danesa. Y como todo lo que acontece en los países nórdicos pareciera ser que nos ilumina a todos los que estamos aquí, no deja de haber una tensión entre el norte y el sur con todos estos temas. Yo voy a poner algunos puntos de los cuales no podemos prescindir si vamos a conversar sobre empresas y derechos humanos. Algunos puntos porque es una preocupación internacional, es una preocupación global y al mismo tiempo forma parte de la agenda global. No solo por la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que tiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que plantea que estos son temas que hay que ponerlos dentro de lo que es la estructura del debate a nivel internacional, que no quede ninguno atrás, sino que también hay una serie de instrumentos jurídicos que nos obligan a pensar alrededor de esta temática, que nos obligan a hacer cosas alrededor de esta temática. Pero también hay consecuencias que tienen los impactos que se van produciendo en el tema ambiental que indudablemente también nos ponen a reflexionar y al mismo tiempo a ver cuáles son los instrumentos idóneos como para poder trabajar con este tipo de temáticas. En este sentido yo quiero ponderar que ustedes hayan traído el tema de la mirada desde el diálogo. Primero porque el diálogo es un instrumento válido para la intersectorialidad, para la interinstitucionalidad, para la intergubernamentalidad y también para la coordinación de acciones. Uno no puede concebir de ningún modo procesos que tienen que ver con relacionamiento si no es a través de lo dialógico. Ahora, yo quisiera que tengamos en cuenta cuál es la visión global que hay alrededor de este tipo de temáticas. En principio se concibe que todo tipo de emprendimiento y desarrollo económico tiene que ver con lucro. Y hay como una especie de voracidad en algunos casos del mundo global que tiene que ver con insertar el tema del lucro en lo local. En determinado tipo de lugares se producen determinado tipo de actividades económicas que no son necesariamente esas actividades económicas las que se llevan adelante en sus propios países. Y en esto de lo ambiental, indudablemente tenemos que hacer pie allí y decir, bueno, ¿qué es lo que pasa respecto a el tipo de emprendimientos económicos que tiene el mundo en esta lógica del relacionamiento entre el norte y el sur? Bueno, hay determinado tipo de intereses en juego que se llevan adelante con proyectos económicos que vienen hacia nuestros países. Entre esos proyectos económicos tiene que ver con la megaminería, tiene que ver
con inversiones que trasladan determinado tipo de residuos, trasladan también líquidos tóxicos, hacen de América Latina, entre otras cosas, una especie de depósito de sus propios productos que tienen que ver con desperdicios que no lo pueden llevar adelante en sus propios países. Y en esto, la primera preocupación la tuvo el Papa Francisco con una encíclica que es muy, muy señera, que podríamos decir que el Laudato Si nos da cierto grado de horizonte hacia dónde está la cuestión temática en confrontación de esta mirada norte y sur. Y el Papa Francisco plantea que en esa encíclica que no hay cuestión ambiental ni degradación ambiental que no vaya de la mano con la degradación también humana. Y que indudablemente cuidar la tierra, escuchar el clamor de la tierra, tiene que ver con escuchar también el clamor de las personas, especialmente los sectores más pobres, por las desigualdades, por las violencias que ocasiona esto dentro de lo que es el sistema social que repercute indudablemente en la degradación ambiental y la degradación humana. Bueno, no quiero prescindir de este tipo de tensiones que existen en miradas que pueden llegar a ser cruzadas respecto a qué tipo de modelos y procesos se llevan adelante dentro de lo ambiental. ¿Por qué? Y porque hay también una visión social respecto a que en los estudios de impacto ambiental que se llevan adelante en determinado tipo de situaciones no hay mucha credibilidad, o en esos mismos estudios que se llevan adelante dentro de los impactos ambientales hay cierto grado de instrumentalización, porque lo hacen las empresas y esta es una representación social, una imagen cognitiva colectiva que atraviesa toda América Latina, porque lo hacen las propias empresas o porque lo compran las propias empresas a entidades académicas. Entonces, ¿cómo poder pensar alrededor de un instrumento donde las empresas tienen algún grado de responsabilidad, y yo diría de responsabilidad respecto a lo que producen, pero también respecto a cómo se elaboran esos productos y dónde se elaboran esos productos, en los impactos que producen? Bueno, en este tipo de cuestiones hay una necesidad de poder hacer algunos planteos que vienen de más allá de lo que es la producción propia de la empresa, que tiene que ver con el cambio climático, y que hay una responsabilidad compartida, ahí sí, entre el Estado y las empresas, que indudablemente no se puede mirar como si no existiera este problema. En el cambio climático hay algunas normas que tenemos que tener en cuenta, que va más allá de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el cambio climático tenemos que tener en cuenta la Convención Marco de Naciones Unidas en materia de cambio climático, la Convención Marco de Naciones Unidas en temas de desertificación. Tenemos que tener en cuenta el Protocolo de Kioto, tenemos que tener en cuenta los Acuerdos de París. Y a partir de todos estos instrumentos jurídicos, empezar a ver que hay también una nueva encíclica que preocupa al Vaticano, que yo lo quiero traer aquí también para poder discutirlo con ustedes. ¿Por qué? Porque en cambio climático no hay duda que hace 8 años que empezaron a promoverse todas las actividades a partir del Acuerdo de París, diciendo nos vamos a hacer cargo desde lo vinculante todos los sectores sociales para poder promover actividades comunes que puedan llegar a disminuir los gases efecto invernadero que se están produciendo en cada uno de nuestros lugares, que vamos a disminuir la gradación que existe dentro de lo que puede llegar a ser el calentamiento global general. Y la realidad es que, y acá yo quiero traer algo que enseño en la facultad, y la realidad es que no es lo mismo hablar de la Agenda 2030 en cuanto a lo que fue los objetivos del 2015 al 2030, que si uno los analiza en sus 17 objetivos, no es muy prominente, no es muy alentadora la agenda aspiracional respecto a cómo están alineándose los países a ello. Si yo dijera que en materia de lo que fue el Acuerdo de París a lo que son los productos que hoy tenemos, realmente podríamos decir que hay una cierta regresividad. Hubo conferencias posteriores que plantearon este tipo de temas. Por ejemplo, hubo una conferencia en el país
de Egipto. Y en esa conferencia que se dio el año pasado, se discutió sobre la guerra de Ucrania y las imposibilidades de cumplimiento por la necesidad de utilizar cierto tipo de productos que eran energéticos y que no se podían incluir dentro de lo que era una mejora en la transición energética, sino que se necesitaban esos productos. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que lamentablemente, en visión a lo que puede llegar a ser esta nueva preocupación del Vaticano en cuanto a Laudate Deum, que es lo último que salió en estos días, que está planteando, bueno, miren, pasaron 8 años y mucho no se hizo con esto. Ahora va a haber un encuentro en Dubái. Si nosotros no alineamos todos los esfuerzos de todos los sectores para poder obtener algún tipo de respuesta efectiva en cada uno de los países, difícilmente vamos a poder progresar en cuanto a lo que es la agenda global. En esos mandatos comunes que tenemos como sociedad, como humanidad, para cuidar el planeta, como rol generacional para poder decidir sobre el destino del mundo que le estamos dejando a nuestras generaciones venideras. Tenemos que alinearnos todos hacia un camino común, y ese camino común indudablemente nos pone a todos los actores sociales en pie de igualdad, como para tomar la responsabilidad que tenemos que tomar a los efectos de no solo trabajar en pos del de la transición energética y productiva, sino también en pos de disminuir los gases efectos invernadero por un lado, y también trabajar para lograr espacios de confianza en lo que tiene que ser el mundo ambiental. Y en lo que hace a la confianza, indudablemente no le podemos dejar esto al rol del Estado. ¿Por qué? Porque permítanme hacer una caracterización global y una caracterización regional. Hay como un desmoronamiento de los espacios de poder. Hay como un desdibujamiento del rol de la fiscalización del Estado frente a lo que debería ser la actividad proactiva del control estatal respecto a lo que se lleva adelante como parte de lo que es la estructura de bienes y servicios dentro del Estado. Esto no es solo una visión, sino ese debilitamiento del Estado se debe también a cómo el sistema financiero internacional, con sus modos operacionales invisibles, va generando determinado tipo de prácticas y acciones con designios dentro de los sistemas económicos. Endeudamientos, achicamientos de presupuesto, imposiciones políticas, y esto indudablemente requiere que hacia adentro de cada uno de los estados se empiece a coadyuvar con otros actores, no privatizando el rol del Estado, sino maximizando el rol del Estado en cuanto a la toma de decisiones. Por eso voy a traer algo que me parece que es fundamental. Si vamos a discutir el tema de diálogo, empresa y derechos humanos, que lo da el Acuerdo de Escazú. Acuerdo de Escazú que habla de un triple acceso y que es una oportunidad no solo para el rol del Estado, sino también para el rol de las empresas, de la cual después voy a hablar. Triple acceso. El primer acceso tiene que ver con acceso a la información. El segundo acceso tiene que ver con la participación pública. Y el tercer acceso con lo que tiene en cuanto al acceso a la justicia. Vos hablabas recientemente de lo que es el objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde habla del acceso a la justicia, y voy a agregar las reglas de Brasilia para las personas en situación de vulnerabilidad en cuanto a las que hay que garantizarle el acceso a la justicia. Pero esto es directamente proporcional a la rendición de cuentas, a la participación y al acceso público a determinado tipo de confianza pública que se tiene que generar entre los actores. Y para eso tiene que coadyuvarse espacios públicos comunes. Es una gran oportunidad que nos da Escazú. Chile adhirió a Escazú, al igual que Argentina. Yo trabajo en la Defensoría del Pueblo de mi país, que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Al igual que la Defensoría del Pueblo de Bolivia, con el defensor que vine hoy a hablar de los temas de derechos humanos y empresas. Esta temática, para que ustedes entiendan, las Defensorías del Pueblo son casos, temas y política pública. Esta temática es una temática central
de las Defensorías del Pueblo. ¿Por qué? Y porque la Defensoría del Pueblo es quien puede ser un eje articulador de coordinación de acciones entre varios actores que tienen que ver con el mundo de derechos humanos. Y nos hemos puesto en un lugar dentro de esa temática de coordinación de acciones con todo lo que tiene que ver con el punto de contacto de OCDE para poder llevar adelante este tipo de prácticas. Entonces, aquí conviven actores de diferentes tipos. Actores que tienen que ver con la vida gremial y que tienen que ver con la vida empresarial. Actores de la sociedad civil y actores de el campo de determinado tipo de instituciones previstas dentro de lo que Naciones Unidas da como sujetos colectivos, entre ellos campesinos e indígenas. Cruza el tema de derechos humanos con el tema del consumo, cruza el tema de derechos humanos con el tema de trabajo. Recientemente le acaban de dar, hace horas nomás, le acaban de dar el premio Nobel de Economía a Claudia Goldin, una mujer que ha bregado por los derechos de las mujeres, que ha tomado las barreras persistentes y las estructuras subyacentes en lo que puede llegar a ser la brecha salarial, pero también las cuestiones estructurantes y estructurales por las cuales dejan a las mujeres atrás dentro de, o las deja un paso atrás dentro de lo que es la lógica social, la dinámica de las relaciones sociales, poniendo el patriarcado como una de las cuestiones centrales. Esto es directamente proporcional también a las temáticas que cruzan a las empresas y derechos humanos. Y aquí es donde quiero traer el tema de las empresas. ¿Hasta dónde? El tema empresa y derechos humanos no es un tema transversal a un sinnúmero de derechos que se cruzan y que tienen que ser valorados en cada una de las entidades que participan dentro de la vida activa de lo que es el campo de lo social estructural de un Estado. ¿Hasta dónde la empresa no es Estado? Y en tren de ser Estado, ¿cómo coadyuvar actividades comunes para no solo generar mayores cánones de confianza dentro de lo que es la estructura del desarrollo ambiental, el cuidado del medio ambiente, la protección al ambiente, sino también la protección al ser humano? Porque en esto que yo traía antes de la visión integral de lo que puede llegar a ser la degradación ambiental es directamente proporcional a los impactos que tiene sobre la sociedad. Aquí la empresa, sin duda, tiene un rol central también para poder tener determinado tipo de coordinación, de relación y de interconectividad con actores de la vida social del país. Empresa y derechos humanos nos trae a la reflexión que es una oportunidad de compromisos comunes, una oportunidad donde nos posiciona en un sistema de obligaciones comunes y al mismo tiempo, como dijera Schoenberger, un mundo mejor debería ser posible. No sé si lo lograremos, pero sí que un mundo mejor es necesario, no hay ninguna duda, tenemos que trabajar para ello. Y es aquí donde coadyuvar esfuerzos entre empresa, Estado y actores de la sociedad se tornan una centralidad. No podemos dejar en manos de esta discusión en la cual, si los países del norte no se comprometen, nosotros no tenemos por qué comprometernos. Si hay una deuda por parte de los países del norte respecto al tema de la asunción de compromisos, ¿por qué nosotros vamos a tener que estar corriendo de atrás? Y la realidad es que, más allá que hay muchas cuestiones que se atan con alambre, hay muchas cuestiones que se improvisan, acá tenemos el desafío, el gran desafío de poder construir juntos una ejemplaridad. Y así como los niños nos han enseñado a muchos de nosotros cuestiones de medioambientales, socioambientales, desde lo que es la práctica puntual hasta lo que puede llegar a ser algunas cuestiones de conciencia global y colectiva, como puede
puede llegar a ser esos impactos ambientales que están produciéndose en el mundo, como la acidificación de los mares, el calentamiento de los mares, el derretimiento de los glaciares, la falta de oxígeno en muchos lugares, a partir también de la práctica humana irresponsable, como la deforestación, como la contaminación de las aguas. Bueno, eso que también hemos tomado conciencia gracias a la enseñanza desde los niños hacia nosotros, yo diría que nosotros también tenemos que dar el ejemplo desde los países que no somos tan desarrollados, que no están tan involucrados con lo que puede llegar a ser la responsabilidad específica que tienen, pero nosotros desde acá podemos dar un ejemplo muy, muy importante. Por eso, si verdaderamente creemos que un mundo mejor es posible y que es necesario, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para dar el ejemplo. Por mi parte, nada más, muchas gracias. Esta temática, porque efectivamente los principios rectores de Naciones Unidas vinculados a derechos humanos y a empresas nos llevan a distintas áreas. Tenemos el área medioambiental, tenemos los derechos laborales, tenemos los derechos en materia de consumo, y quiero recoger algo que dijo Alejandro, la idea de que es necesario actuar coordinadamente, es necesario sumar esfuerzos, y en ese espacio está la mediación, en ese espacio está el diálogo como una forma de poder unirnos, y por lo tanto parece extraño hablar de una temática en donde hablemos de sostenibilidad, de calentamiento global, de transición energética, de mediación, de empresas, de consumidores, de derechos laborales, como un mundo. Bueno, eso es la temática de derechos humanos y empresas. Así que lo primero, agradecerles que estén acá, que tengan esta reflexión, porque evidentemente no es un tema fácil, no es un tema blanco y negro, sino que hay muchos matices que tenemos que abordar. Y por eso, si bien ya fueron presentados, igual voy a reiterar la presentación. Estamos con María Teresa Vial, que es la presidenta de la Cámara de Comercio. Estamos con Juan Pablo Schaeffer, que es vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglo American, y con Ignacio Elso, que es subdirector del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, y con Alejandro. No tenemos un formato preestablecido, no tenemos preguntas predeterminadas, porque la idea era que tuviéramos una conversa, como conversaríamos en un espacio más abierto. Entonces, dicho esto, voy a simplemente tirar una pregunta, y me gustaría partir por María Teresa. Y dado tu rol, ¿cómo ves esta temática? ¿Cómo ves este desafío? ¿Cómo ves la comprensión de esto, de los derechos humanos vinculados a las empresas? Bueno, hola, buenos días. Encantadísima de tenerlos a todos acá. Muy bienvenidos. Una pregunta súper fácil. Para iniciar. No, miren, la verdad es que yo quiero vincular esto a tratar de simplificarlo un poco. Y yo creo que las empresas tienen dos tesoros que deben cuidar. Primero son sus personas internamente, y también sus consumidores o las personas en las que producen cierto impacto. Si no cuidan eso, la verdad es que su sostenibilidad a largo plazo es inexistente. Y por lo tanto, eso es lo que vemos, y vemos mucho en este gremio, las empresas trabajando. Aquí tengo a uno que trabaja bastante en varios comités de trabajo, que trabaja con estos dos focos. En distintas áreas, sí, pero con estos dos focos principales. Y yo creo que la tarea de los gremios es similar. Internamente, nosotros tenemos más de 300 personas trabajando, entonces internamente intentar ir subiendo los estándares, midiéndose. Somos el primer gremio que tenemos ahí un reporte de sostenibilidad que va a ser integrado en 2 años más.
pero midiéndonos y siendo una especie de espejo de lo que las empresas pueden hacer internamente y externamente, representando los intereses de nuestras empresas, pero siempre con aporte, y con aporte concreto a las temáticas que como país nos están llevando, digamos, a tener ciertos problemas. Yo creo, como tú decías, que estamos en una etapa probablemente de crisis de la autoridad, pero también de una oportunidad gigante de volver a resignificar lo que hacemos y cuál es la labor que tenemos. Y como gremio, por ejemplo, si puedo contar algo así como para aterrizarlo. Me pasa muchas veces que llegamos con la problemática típica a los ministerios típicos a reclamar, por ejemplo, por la informalidad, que en este país es del 28% de la actividad. En otros países yo sé que es más importante, pero aquí el 28% la verdad es que es grave, y sobre todo para el comercio, que es una actividad que es muy intensiva en mano de obra. Y por lo tanto, es un problema para nuestros comerciantes el tener comercio informal, por ejemplo, que provoca una competencia desleal muy, muy importante, y que en tiempos en que las cosas están difíciles parece que marcara más todavía. Entonces, cuando vamos, por ejemplo, al Ministerio de Hacienda y vamos con propuestas concretas, nosotros tenemos una propuesta concreta que este año ya estamos empezando a terminar el periodo ya de evaluación y vamos a pilotear, sobre cómo formalizamos a ese trabajador eventual, por ejemplo, en las casas, el electricista que va a arreglar algo y que a uno le dice, es tanta plata, y uno llega y paga, y no piensa que esa persona no tiene ningún tipo de protección social, que puede tener un accidente en la casa de uno, y que no está cubierto por nada. ¿Cómo formalizamos? Estamos haciéndolo a través de tecnología. Después yo quiero a todos aquí bajarnos nuestro, cuando lo lancemos, pero formalidad en un clic. Y me preguntaba el ministro de Hacienda, me decía, me encanta este proyecto, esto nos vamos a subir de todas maneras, qué se necesita, qué no, pero ¿por qué están ustedes en esto? Y yo decía, claro, tradicionalmente un gremio no tendría por qué estar en esto, pero la verdad es que si nos preocupa la sostenibilidad a largo plazo, si nos preocupa el entorno y el ecosistema en que nos movemos, bueno, tenemos que estar en esto. Y si bien no es una tarea propiamente de las empresas, si las empresas estamos todo el tiempo reclamando porque la informalidad nos pega y nos pega fuerte, entonces, ¿qué hacemos para hacernos cargo de esa informalidad? Aunque no sea de empresas y sea de personas. Yo creo que eso es bien relevante, cómo vamos resignificando lo que hacemos para abarcar los problemas que como país y como sociedad tenemos. Y no solamente la esfera de lo que clásicamente nos preocupa. No te contesté nada. No, sí. Bueno, pero ahí, pues, ahí anduvo. Oye, quiero unir otra idea también, que es la sostenibilidad con los derechos humanos, ¿ah? Porque algo que yo no entendía es que efectivamente no puede haber sostenibilidad sin que se respeten los derechos humanos, ¿ah? Y es un elemento importante. Y generalmente todavía pasa que los sectores productivos o muchas veces en este ámbito hablar de derechos humanos, porque derechos humanos como que no se tiene tan claro qué es, ¿ah? Y además muchas veces la sostenibilidad está aún vinculada solamente a lo medioambiental, ¿ah? A lo verde, cuando hay un componente social importantísimo en el ámbito de la sostenibilidad. Y por eso me gustaría preguntarle a Juan Pablo, que tiene experiencia, que trabaja en una empresa, que ve los asuntos vinculados a la comunidad de esa empresa, ¿cómo valora el elemento diálogo? Porque nosotros lo valoramos mucho, pero en la práctica es tan valorado. ¿Cómo lo ves? Muchas gracias, Sole, por la pregunta. Por último, agradecer la invitación de la Cámara de Comercio de Santiago. A ver, yo creo que es un temazo, digamos, y quiero ir a un dilema que no es un tema mío, digamos, sino que lo escuché en un seminario que creo que marca un poco la pauta de la necesidad del diálogo. Hace, no sé, 10 años atrás teníamos todo este tema, esta discusión si conservación versus desarrollo, ¿no? Y estábamos siempre en la disyuntiva de que algunos creían que no había que hacer absolutamente nada, que había que conservar, digamos, y había otros que creían que había que avanzar en el desarrollo minimizando, digamos, los impactos sociales y ambientales.
Yo creo que hoy día la crisis climática nos obliga a desafiarnos a que ese dilema ya se acaba, es decir, nos tenemos que movilizar. No hay opción. Incluso aquellos que creen que no tenemos que hacer nada, hoy día creen que tenemos que hacer cosas, porque de lo contrario, digamos, el mundo en que hoy día estamos, posiblemente en las próximas dos o tres generaciones no va a existir. Con lo cual, entonces hoy día estamos frente a una necesidad de movilizarnos. ¿Y movilizarnos hacia dónde? Hacia los espacios en los cuales tengamos que generar estos consensos. Yo creo que, y por eso el diálogo es tan relevante. Y el diálogo multiactor, ¿verdad? Porque no solamente cómo una empresa quiere de alguna manera desarrollar un proyecto, no es imponer el proyecto, es cómo somos capaces de buscar el consenso. Y el consenso no es lo óptimo para nadie, posiblemente. Es decir, yo siempre doy un ejemplo, en una pega anterior que yo tenía, nos tocaba, digamos, desarrollar un proyecto de energía, una central hidroeléctrica, y el desafío era, en la medida que uno puede, en el fondo, aumentar o disminuir el nivel del embalse te permite de alguna manera poder generar durante la hora que la energía es más cara, con lo cual en el fondo tú puedes manejar un poco también en qué momento genera, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el problema en este proyecto en particular? La comunidad local decía sí, pero a nosotros nos interesaría y solamente aceptaríamos que se desarrolle este proyecto en la medida que usted no tenga fluctuación muy grande, porque necesitamos desarrollar infraestructura turística. Y esa infraestructura turística a la orilla, digamos, de un embalse requiere de alguna manera que la fluctuación sea menor. Entonces, la pregunta que uno se hace, digamos, como empresa es, si yo empujo hasta el límite, digamos, de poder desarrollar el proyecto como yo lo quería óptimamente, posiblemente porque el proyecto nunca sea viable y finalmente no va el proyecto y nadie gana. En cambio, de alguna manera, la empresa, a través de un proceso de diálogo, llegó a un acuerdo con la comunidad y dijo, ok, yo estoy disponible para no ser el óptimo desde el punto de vista económico, pero me permite darle viabilidad desde el punto de vista social. Yo creo que parte un poco el desafío que hoy día nos presentan toda la guía de principios rectores de derechos humanos y empresas tiene que ver con el diálogo y tiene que ver con el escuchar, ¿ya? Yo creo que el gran avance que posiblemente ha tenido, digamos, la vía de diligencia en el caso de los principios rectores ha sido que no definimos nosotros cuáles son los riesgos, sino que definimos esos riesgos con cada uno de estos grupos de interés, partiendo por los trabajadores, después con la cadena de suministro, con las comunidades, con los inversionistas, con los medios de comunicación, con la academia, etc. Entonces, esto nos lleva a un diálogo en tiempos de paz, es decir, preguntarle antes de generar, de entrar en un conflicto puntual, nos preguntamos cómo usted ve que mi negocio, digamos, puede perdurar, cuáles son los riesgos asociados a eso, y qué usted, de alguna manera, de qué manera usted estaría disponible para apoyar un proyecto como este. Entonces, por eso es tan importante el diálogo. Y por eso también es tan importante, porque como ustedes bien saben, los principios rectores tienen, en general, se resumen en tres principios. Uno, el rol del Estado de proteger, el rol de las empresas de respetar, y el tercero es remediar, es decir, cómo, en el caso, digamos, de que exista alguna violación de algún derecho de esto, cada uno de estos grupos de interés, cómo esperaría ese actor que se reparara el daño. Y no hay nada mejor que la víctima de eso nos diga cómo esperaría. Pero preguntarlo en etapas tempranas, no cuando se genera el conflicto. Es decir, ¿cómo esperaría usted, comunidad, que nosotros implementáramos un mecanismo para resarcir el daño que eventualmente le podemos generar? Y la comunidad dice, mira, a mí me esperaría que fuera de esta manera, en estos términos, etcétera, digamos. Yo confío en esta legitimidad que puede ser, no sé, una unidad académica, una universidad local, en la cual, digamos, están capacitando en mediación de conflictos. Me gustaría que esa fuera la instancia imparcial que nos permita, digamos, llegar a un acuerdo en el caso que efectivamente se genere, digamos, un daño que impacte, digamos, mi calidad de vida. Entonces, vuelvo a la esencia, el diálogo es clave y las preguntas correctas más clave todavía, porque no solamente ir a decirle lo bien que lo hacemos o qué tan bacanes somos, sino también estar disponible para que nos critiquen, para que nos pregunten, y en ese diálogo también pedir perdón cuando no hemos sido capaces de empatizar o cuando efectivamente hemos cometido errores. Porque yo creo que en parte importante, o parte del problema que tenemos hoy día muchas veces en las empresas, es que no hemos humanizado poco. Y yo creo que la capacidad de empatizar y de pedir perdón es clave para poder construir diálogo, digamos, un diálogo honesto, un diálogo que realmente tenga una visión de largo plazo. Gracias. Bueno, ese es un punto, el humanizarse, porque el diálogo tiene que ver con las personas y los conflictos siempre son relacionales. A mí me pasa que nosotros vemos conflictos civiles y comerciales y siempre se piensa que es solamente una suma de dinero, y hemos aprendido que en los conflictos civiles y comerciales siempre hay personas vinculadas a los contratos que tienen
una problemática, ¿ah? Y por lo tanto siempre tenemos que entrar a trabajar con las personas, y el diálogo tiene que ver con eso. A mí me gustaría preguntarle a Ignacio, que nos tocó conocernos en unas jornadas que hicimos de conflictos interculturales en Temuco hace mucho tiempo, en materia de mediación, y ahí pudimos detectar que no obstante de problemáticas que estaban vinculadas a los derechos humanos, había muy pocas herramientas de diálogo, ¿ah? Es decir, teníamos un conflicto en donde se vulneraba un derecho humano, sin embargo los operadores o quienes podían intervenir en el conflicto, e incluso las personas especializadas en derechos humanos nos decían: yo sé de derechos humanos, pero yo no sé de diálogo, ¿no? No me pregunten más, porque yo de diálogo no tengo idea, yo sé de derechos humanos, ¿ah? Y ahí Ignacio fue. Entonces, mi pregunta es, tú como articulador de lo público y de lo privado, tratando de llevar herramientas de diálogo y de gestionar, porque en este ámbito hay mucha articulación, y no necesariamente cuando empezamos a juntarnos y a conversar todo nos hace sentido y sumamos esfuerzos, que es lo que quería esperar uno, ¿ah? Por ejemplo, cuando uno escucha a alguien y dice: bueno, yo les quiero preguntar cómo remedio, pero claro, una voz interna dice: bueno, pero ¿por qué tiene que dañar? Entonces siempre se produce como una contradicción, ah, y que impide de alguna manera que sumemos esfuerzo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay agua en la piscina? ¿No hay agua en la piscina? ¿Dónde tenemos que trabajar más? Porque esta actividad está en esta línea, que estemos conversando, que estemos intercambiando opiniones, que podamos hablar de esta temática. Oye, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Yo les quería comentar también, yo represento un centro de investigación en la Universidad Católica, que muchas veces sacamos de la zona de confort a la academia o a la universidad, ¿ya? Lo que menciona Soledad justamente es porque nosotros tenemos que hacernos cargo como Centro de Políticas Públicas de poder recibir todas las necesidades que provienen desde el Estado, muchas veces hacia la universidad, y históricamente tengo que hacer una autocrítica acá también, tal vez desde la mirada académica, que trabajamos también muchas veces en función de ir resolviendo o apoyando a todos los actores y a quienes nos convocaban en estas solicitudes de manera particular. Y yo creo que hoy día María Teresa mencionó algo que para mí es súper relevante, porque yo tenía en mi mente el concepto de repensar, pero me quedo corto, porque la verdad es que más que repensar hay que resignificar los roles que cada uno de nosotros cumple justamente en un entramado que hoy día Alejandro con mucha claridad nos entregó, ¿no es cierto?, ese contexto. Tenemos una responsabilidad muy grande. El tiempo se está haciendo corto, fijas, no solo por el tema del cambio climático que nos presiona, ¿no es cierto?, a tomar acciones, sino que justamente me quería detener en la resignificación del rol de la academia, en cómo aportamos a procesos que son claves para el país donde nosotros estamos insertos. Principalmente porque, como muy bien decía Juan Pablo, creo que parte de nuestro rol desde la academia es poder apoyar todos estos procesos que suceden en las sociedades donde estamos insertos, donde el concepto de la sostenibilidad ya ha traspasado la barrera original y ahora estamos hablando de cómo damos o entregamos cierta certeza en términos de sostenibilidad de las relaciones humanas, de las relaciones humanas en los territorios, ¿ya? Y de poder proveer para nosotros mismos como sociedad un futuro que efectivamente, como dice Juan Pablo, ojalá no suceda, pero las próximas 3 o 4 generaciones ya no lo conozcamos como lo conocemos hoy. Entonces, el rol que la academia ha tenido en ese sentido históricamente estuvo de la mano de la formación, ¿ya? De la formación de equipos, de empresas, de la formación de equipos territoriales de ministerios, pero siempre una forma que tengo que reconocer que no ha sido sistémica, ¿ya? Y el desafío que tenemos hoy es demasiado grande como para seguir trabajando desde proyectos particulares. Hoy día la universidad, de alguna otra manera, entiende que para que de alguna otra forma no solamente lleguemos a los conflictos tarde, ¿ya?, y tengamos que mediar, tengamos que utilizar distintas herramientas y mecanismos, ¿no es cierto?, que nos permitan justamente hacernos cargo de eso, y el concepto de hacernos cargo también es muy clave. La cultura del diálogo en la empresa, que es parte de lo que estamos hablando acá, es clave para poder prevenir los conflictos y hacer más sostenibles los negocios. Y ese concepto, de alguna otra manera, es un espacio desde donde la universidad no puede restarse. Hoy día no nos podemos restar del esfuerzo, que como muy bien decía Teresa y Alejandra también, lo cumplió durante muchas décadas el Estado, ¿ya? Esa promesa tal vez, o esa búsqueda de la garantización de los derechos humanos en las relaciones, en los territorios,
ha sido tremendamente complejo y hoy día se está haciendo cada vez más complejo y quedamos atrás. El esfuerzo que han hecho los gremios o que han hecho las empresas y las comunidades por su lado también de poder aportar esta sostenibilidad, ¿no es cierto?, nosotros como sociedad, hoy día al menos la mirada de la Academia de la Universidad y el centro que represento, nuestro rol, la resignificación de nuestro rol no puede solo ir de la mano de entregar herramientas o de formar personas. Tiene que ir de la mano de poder disponibilizarse al país y poder de alguna otra manera articular estas relaciones que naturalmente no se dan. ¿Ya? Preparar por una parte a los gremios para hacerse cargo también de aquellas cosas, perdón que ocupe conceptos tal vez más emocionales, pero hay relaciones que dan susto. Hay impactos que nos asustan, que no sabemos la magnitud de lo que podemos generar, pero que no es de mala fe, ¿te fijas? Entonces, de alguna otra manera, creo que es súper importante hacernos cargo de ya, de buena forma también, construir sistemáticamente una plataforma multiactor, como hacía Juan Pablo, porque la oportunidad es hoy. Yo creo que una de las cosas que todos estamos claros hoy día es que no hay más tiempo que gastar. O sea, no, la línea de crédito está súper, súper escueta. Y si no colaboramos, si no nos disponibilizamos, si no hacemos alianza y sinergia entre todos los actores que confluimos en el territorio, no va a ser simplemente posible avanzar. Y vamos a caer, ojalá, o sea, para que no, en el espacio o en el espectro futuro que estaba hablando Juan Pablo, que cada vez se hace más real, yo lamento decirlo, por eso es que es tan importante también para la universidad hacernos cargo de participar de este espacio de construcción. Y quería cerrar nomás con un tema que en esa búsqueda de consenso y en la búsqueda cierta de poder generar una plataforma de, que entregue confianza a todos los actores que van a ser parte de esa conversación, es muy importante para nosotros justamente disponibilizarnos y entregar todas las herramientas, el conocimiento y el know-how que tenemos a todos los actores que necesitan ser parte de esto. Y lo digo en términos súper concretos, al menos en lo metodológico, porque no hay ninguna forma, y esto, este es el desafío en realidad como lo vemos, de que encontremos estas soluciones o este camino en que estamos hablando si no lo hacemos entre todos. Y ahí también hay un desafío tremendamente crítico, porque tenemos que crear y rediseñar este futuro, en el fondo, entre actores que hoy día están en conflicto, entre actores que hoy día no tienen la capacidad de poder encontrarse en confianza y poder conversar con otra persona en el territorio. Y eso es crítico. A mí, y esto lo digo por lo personal, no más que por eso cierro, me asombra mucho cómo al punto en que hemos llegado hoy día, que tenemos un montón de desafíos país, por nombre cualquiera, hidrógeno verde, la política nacional del litio, desafíos enormes que nos pueden convertir en líderes latinoamericanos en términos de provisión de energía, y no tenemos un lugar donde yo pueda decir, oye, quiero ir a conversar, informarme sobre la política nacional del litio y conversar qué es lo que opina X ministerio, por dónde va la mirada de las empresas en esto. Entonces, se hace ya demasiado necesario encontrar y construir y codiseñar un espacio donde todos podamos conversar y dialogar justamente sobre estas potenciales soluciones y hacernos parte. Porque si nosotros no estamos desde el diseño en esto, y me refiero a todo, obviamente en forma simbólica, no vamos a poder hacernos corresponsables también de las decisiones que estamos tomando con respecto a cómo avanzar. Así que yo creo que, solo para cerrar, agradezco mucho la invitación, porque este es un espacio que tradicionalmente no está tan presente en la academia. Y yo agradezco que el gremio, que la Cámara haya abierto justamente este espacio, porque esta es una conversación que tenemos que tener entre todos y un futuro que, si no lo hacemos entre todos, no lo vamos a lograr. Así que eso. Gracias. Alejandro, una pregunta. ¿Y el derecho? ¿Qué pasa con el derecho? ¿Qué pasa con los mediadores? ¿El sistema tradicional? ¿Los mediadores no nos sentimos parte necesariamente de un sistema tradicional? ¿Cómo participamos nosotros en esto? ¿Cómo logramos? De repente quizás somos el tercer lado, incluso. No sé, ¿cómo estamos nosotros ahí? Sí, yo cuando hice la introducción la hice con la problematización y la complejidad que trae el mundo de la empresa de derechos humanos. Ahora, queriendo hacer un aporte desde esto que hacemos los mediadores, yo creo que podemos infundir cultura. La cultura dialógica, el enfoque dialógico es algo que un mediador que se llama Fourier, que es francés, habla de la polinización.
¿no? ¿Cuánto más hay que polinizar los campos de acción, los ámbitos donde se desarrolla, la capacidad de prevención, acción y al mismo tiempo la búsqueda de mecanismos de información que requieren de una visión puntual que va más allá de lo que es el instrumento propiamente dicho de la mediación? Y es en esa visión donde creo que tenemos la posibilidad de polinizar, de llevar esto que decías vos, la búsqueda de una plataforma multiactor, de buscar ámbitos que permitan trabajar con los conflictos que existen, pero con los conflictos que potencialmente están. Yo quiero hacer una caracterización más, que tiene que ver con el estado de situación de los actores sociales hoy en día. Porque antes podíamos hablar de minorías activas, que eran aquellos que tenían recursos, que tenían objetivos, coadyuvantes, oponentes, y hoy tenemos que hablar de minorías intensas. Y esas minorías intensas son un hombro con hombro circunstancial por una causa determinada que le afecta un interés en particular, desde la heterogeneidad de los particularismos. Y esto hace que, si no hay enfoque dialógico en los diversos ámbitos donde se pueda llevar adelante algún tipo de instrumento de acción, como es el diálogo, y difícilmente no se terminen judicializando todos los conflictos, difícilmente no se terminen generando una espiral de violencia que en definitiva también imponen pautas de relacionamiento. Yo traje uno de los ejes troncales que tiene el mundo de empresa de derechos humanos, que es lo ambiental. ¿Por qué? Porque uno cuando lo aterriza en los conflictos locales termina siendo uno de los temas más ríspidos, donde por la falta de información, por la necesidad de la construcción de confianza que no hay, por esa representación social distante de lo que puede llegar a ser el rol de la empresa, se genera una tensión. Ahora, ¿cómo trabajamos con las tensiones y fricciones si ya sabemos cómo son los campos de situación relacional? ¿Cómo generamos mayores ámbitos de vinculación confiable si no predisponemos de los instrumentos necesarios como para poder llevar adelante esto? Y vos me decías, ¿qué hacemos los mediadores? También hay un mensaje para los mediadores. Los mediadores y el mundo de los derechos humanos le cambia el rol a la mediación. La mediación no es más informal. La mediación no es más imparcial. La mediación termina teniendo una formalidad y termina teniendo un rol más allá de la imparcialidad. Cuando nosotros enseñamos a los mediadores que son imparciales y lo cruzamos esto con los derechos humanos, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque quizás es porque es un producto enlatado que viene desde hace 30 años y lo venimos repitiendo. Y no nos dimos cuenta que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos cruzó el mundo de la mediación y no tomamos nota de ello. ¿Por qué lo cruzó? Y porque en algún momento ustedes tuvieron el caso Algonacida aquí, que el control de convencionalidad lo tenían los jueces y lo tenía también el control de constitucionalidad los jueces. Pero la realidad es que después hubo un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso fue Algonacida en 2006. En 2010 hubo un fallo de la Corte Internacional, de la Corte Interamericana, perdón, de los Derechos Humanos, que es el caso Hellman versus Uruguay, que traslada el control de convencionalidad a los operadores del sistema. Entonces, si a mí me dicen que yo tengo control de convencionalidad, no me pueden decir que soy imparcial, porque tengo que tener un rol de poder donde yo soy imparcial hasta donde se afecta algún derecho. Cuando se afecta un derecho, tengo que dejar de ser imparcial para poder ejercer el control de convencionalidad. Y esto se lo digo a los mediadores de la sala, que tenemos que replantear algunas cuestiones que tienen que ver con el mundo de la mediación también por la existencia de los derechos humanos y nuestro rol. Y creo que esto obedece a la necesidad de repensar y resignificar los roles. Vos lo dijiste muy bien, hay que resignificar los roles, incluso el rol del mediador. La mediación es uno de los instrumentos quizá más nobles y proactivos, pero no puede ser mal utilizado. No puede ser instrumentalizado por sectores del poder, por sectores que busquen manipularlo como parte de una cadena funcional de los intereses de algunos. Entonces tenemos que darle
la vivificación que tiene que tener y el lugar que le corresponde. Y tenemos que volver a pensar de nuevo lo nuevo para poder plantear cuál es el rol también de la mediación y cuál es el rol del diálogo. Creo que el diálogo lo tenemos que concebir como un ámbito de prevención de conflictos, porque tiene que ser parte de la cultura institucional y de las empresas en particular, porque son las empresas las que deben propiciar espacios dialógicos hacia dentro de la empresa y con los actores sociales, con estos nuevos actores sociales que son las minorías intensas. Muchas gracias. Bueno, efectivamente yo creo que este es un tema relevante para los mediadores, ¿eh? Esta idea de no instrumentalizar, esta idea de alguna manera perfilar nuestra labor, teniendo presente que los mediadores vemos conflictos, ¿eh? Y vemos conflictos en donde se vulneran derechos, ¿eh? Nunca me olvidaron una vez que llegó alguien de una superintendencia que estaba tratando de instaurar mediación, entonces me dice, yo quiero consagrar la mediación en todos los casos donde no haya infracción. Nosotros estábamos conversando, que no haya infracción. Y dice, pero ¿cómo va a haber una mediación donde no haya infracción? Ah, la mediación presupone muchas veces infracciones. Y hay infracciones de todo tipo, de nivel, que efectivamente tenemos que saber dónde estamos los mediadores y qué tipo de casos estamos viendo. Entonces, quería abrir la palabra a si alguien quiere hacer una pregunta. Por allá hay varias manos levantadas, van con el micrófono. Por allá, por acá. Después, Marina Escala. Bueno, muy buenas tardes, los felicito por esta actividad. Yo trabajo en una universidad también y me parece muy interesante esto de abrir la universidad, lo decía Juan Pablo, lo decía Daniel con la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Pero ¿qué pasa con la acreditación de las universidades? Es un tema que tal vez habría que no olvidar en esta discusión de multiactores. Una frase más y termino con pregunta. Plantearse reestructurar, porque la acreditación, lo que más se valora es la investigación. No obstante, hay vinculación con el medio, pero al menos en mi universidad, en mi facultad de Valparaíso, en la Escuela de Derecho de la Católica, y en otra escuela, en todas, los profesores tienen que centrarse fundamentalmente en construir becas, libros, no sé, como les escuché a ustedes que hablan de ministerio, de universidad. ¿Cómo encontrarnos con ese punto para poder avanzar en esas líneas? Mariana, si quieres tomamos todas las preguntas. Tomemos todas las preguntas si quieren y... Agradecer la iniciativa, la invitación, la convocatoria y preguntar sobre la etapa de la mitigación. Efectivamente, el daño puede haber sido causado, ya sea con culpa o dolo, simplemente por el accidente, la actividad económica riesgosa, y cómo eso entra dentro de la etapa presupuestaria de la empresa. O sea, ya. Entró hace varios años a una nueva forma de contabilidad con el estado financiero, pero entonces también tendría que preguntarse a las empresas cómo asumo o qué porcentaje, porque si no le pongo presupuesto, no voy a poder desarrollar la mitigación del riesgo y del daño. Y ahí, ¿cómo cuantifico también el daño? O sea, un poco, qué sé yo, la empresa está teniendo un impacto social negativo. Por ejemplo, una empresa que es una campaña de publicidad denigra a la mujer. Porque piensa que va a ser una publicidad muy, muy conveniente. Entonces, ¿cómo hace? Porque finalmente tiene que hacer la labor de investigación una vez que ha vulnerado los derechos humanos. Bueno, ante todo agradecer también en las presentaciones y al CAMP, digamos, por el seminario, muy interesante todo. Y mi pregunta un poco para todos los panelistas, pero especialmente para Juan Pablo, ¿verdad? Que habló de esta experiencia, de su trabajo anterior, pues todavía en un proyecto, ¿verdad? La empresa había estado dispuesta a ceder en el óptimo económico en busca de un equilibrio, ¿verdad? Digamos, con la viabilidad social del proyecto. También, ¿verdad? Tú hablaste de la idea de ir con las comunidades, escuchar, ¿verdad? Digamos, ¿cuál es la forma mejor para resarcir? O sea, toda esa visión, digamos así, muy, muy del futuro, de alguna manera, ¿verdad? Y también
también, bueno, hablaba Ignacio, una forma, ¿verdad?, de prevenir conflictos, de buscar la viabilidad. Y mi pregunta es, ¿cómo tú ves eso en relación con la cultura empresarial chilena hoy, ¿verdad? ¿En qué medida eso está realmente arraigado en la cultura empresarial chilena? O sea, ¿cuál es el diagnóstico? Y también, digamos, ¿qué es lo que se puede hacer para promover este tipo de visión o de espíritu que yo creo que claramente es, digamos, el espíritu del futuro? Esa es mi pregunta. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas las exposiciones. Ahora creo finalmente que es correcto que ustedes se preocupen del tema que estamos hablando en una perspectiva política. Somos una comunidad política y la verdad es que ustedes forman parte de ese sistema, como todos nosotros. Una perspectiva incluso constitucional, somos cuerpos intermedios, tenemos soberanía y en cualquier paradigma, como siempre digo a los alumnos, usted lea Aristóteles Hobbes, el tema político nos atraviesa. Y lo que cruza en esta cuestión es el diálogo en la persona y la cuestión antropológica. Entonces, en términos instrumentales e institucionales, yo quisiera una respuesta relativamente asertiva, evidentemente. Se ha hablado de garantización de los derechos humanos, de crear espacios de conversación y diálogo, y se ha hablado de la transferencia a otros actores de la convencionalidad en materia de derechos humanos. Concretamente, ¿cómo se debe hacer eso? ¿Qué tipo de institucionalidad se debe reformular, hacer o rehacer? ¿De qué manera eso se interviene en un planteamiento de texto constitucional como el que sea el día se discute? Aunque la verdad es que lo tengo claro, en mi punto de vista, el actual texto está perfectamente encaminado a esa necesidad. La cuestión es cómo se hace. Y la última viene de corazón. Se habla mucho de la doctrina pontificia, del tema comunitario, de la participación mayor o menor de los trabajadores en jugar sobre el derecho propiedad. ¿Es un lenitivo para el abuso? ¿Favorece o no una cultura de respeto a los derechos humanos y que los trabajadores tengan participación accionaria y tengan poco en el gobierno corporativo? Bueno, muchas gracias a todos los panelistas por las presentaciones. Yo quisiera hacer una pregunta bien concreta desde la perspectiva de lo que se conversó al final sobre el tema del rol de los mediadores. Y en este sentido, cuando hablamos de empresas y derechos humanos, y en este ámbito estamos hablando del acceso a reparaciones, a remediación, y en este sentido, las barreras de acceso a la justicia principalmente se encuentran atravesadas por la asimetría que existe entre la empresa como, pongámoslo, un legitimado pasivo, y la víctima o grupos afectados como un legitimado pasivo. Y en ese caso, quería preguntar qué herramientas tiene la mediación para asegurar que un proceso no sea tan evidente el efecto de balance de posiciones entre estas partes y se puede equilibrar. En ese sentido, de la perspectiva quizás judicial de acceso, hay distintos elementos, hay fases probatorias, hay distintas formas de ir equilibrando, pero ¿cómo esto sería desde una lógica de la mediación? Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por esta oportunidad que se nos ha brindado. Fernando García Rodríguez de Honduras, comisionado presidencial por la defensa de la soberanía y el territorio nacional. Discúlpenme que lo saque un poco del ámbito local, nacional, pero para nosotros en América Latina, desde el Río Bravo hasta acá, es muy importante siempre el pensamiento chileno. La academia chilena, y lo digo como ex estudiante acá hace varias décadas, hay muchos faros de luz en Chile que nos pueden servir y en otras partes de América Latina como en Argentina. Las zonas económicas especiales promovidas por el Banco Mundial de Desarrollo fueron una figura totalmente tergiversada en Honduras en la narcodictadura del gobierno anterior de los 12 años, con militarización, violaciones a los derechos humanos, privatización de todo el patrimonio natural, histórico, cultural, intangible como las cosmovisiones de nuestros pueblos originarios, concentración del poder político totalmente, supeditado al titular del poder ejecutivo a través de un Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, ejecutivo, legislativo, judicial, fiscal,
general y aprobaron una reforma constitucional que incorporó en 3 artículos la figura de las zonas económicas especiales de desarrollo económico, que no son las zonas especiales de Ecuador, México, Ciudad Mariel, Singapur, Hong Kong, sino que es una aberración de cesión de soberanía. A tal punto que en la ley orgánica que concreta esos 3 artículos, se establece que la Constitución se va a aplicar en esa zona en lo que sea aplicable, y los convenios internacionales en lo que sean aplicables. O sea que todas las intervenciones sobre los tratados internacionales están supeditados a los intereses particulares de las empresas transnacionales que están en 3 núcleos centrales en Honduras en este momento. Los más ricos, entre ellos las Islas de la Bahía, Roatán. Y lógicamente la intervención del CIADE, el Centro Internacional de Arbitrajes, la mediación supuestamente en una etapa anterior que no se logró porque nosotros no podemos negociar principios constitucionales. Podemos negociar incentivos fiscales, podemos negociar otras cosas, pero principios constitucionales, principios éticos, principios morales y los tratados internacionales no podemos negociar. Entonces, mucho les agradecería sinceramente desde lo más profundo de mi ser, como latinoamericano, como centroamericano, como hondureño, como profesional del derecho economista, que nos ilustraran con algún comentario que tuvieran a bien hacer sobre el arbitraje internacional, el CIADI, las empresas transnacionales y los derechos humanos, porque aquí hay violación total. A tal punto que se cede a las sedes el tutelaje de los derechos humanos, lo cual es inconcebible. Muchísimas gracias. Muy amables. Buenas tardes. La pregunta es para Alejandro y un poco saber, bueno, creo que agradecer la charla. Ha sido buenísimo y el hecho de incorporar la comunicación, creo que pasa en la mediación y en la resolución de conflictos. Y me gustaría saber cómo lo están haciendo en Argentina para incorporar la mediación en el área empresarial. O sea, eso es como para saber cuál es la línea que ustedes están siguiendo. Muchas gracias, la verdad, es siempre bienvenido el que estos temas vayan teniendo importancia. Pero quisiera saber, porque hemos hablado mucho de sostenibilidad, me da la impresión que desde el punto de vista económico, porque yo intervengo en One Click porque quiero eliminar la informalidad, yo hablo con los comuneros porque quiero hacer un negocio. ¿Qué tanto nosotros como queremos empoderar y en este sentido dejar de ser imparciales, porque no podemos ser imparciales? Tenemos que luchar por algo. Tengo que luchar por lo justo, por lo sostenible, que me dio la sensación que era lo más importante. Para mí es lo justo, es cómo defino yo el sueldo mínimo. El sueldo de una empresa, ¿lo defino por el sueldo mínimo? ¿Lo defino por lo que me dice un tercero? Lo defino por lo que la empresa dentro de su rubro gana y puede dar. Esto de lo inclusivo. Quiero cumplir la ley, quiero dar un poco más y que esa persona se pueda desenvolver dentro del ambiente, o quiero que esa persona se quiera desarrollar. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué queremos enseñar? Porque si estamos enseñando un diálogo, tengo que saber cuál es mi diálogo, creo yo. Ya, yo un cortito, hay preguntas. Pero creo que, como lo han dicho ustedes de manera bien clara, los derechos humanos básicamente son transversales a muchos de los ODS, a gran parte de la agenda ESG. Y en esa línea también creo que todos, sin excepción, hablaron de
de quizás una tendencia bastante lenta de cómo se están haciendo las cosas, de cómo se están avanzando los temas, ¿no? De hecho, tú lo dijiste especialmente. Entonces me gustaría quizás escucharlo a uno o varios respecto a qué es lo que falta, cómo realmente movemos la aguja, porque hago un paralelo súper rápido. Cuando se trató de la pandemia, el planeta completo se movilizó y sacó todo tipo de vacunas y pasaron todo tipo de cosas en un tiempo bastante rápido. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué seguimos procrastinando y no tomamos definición? Eso. ¿Hay más preguntas? ¿La Mari? Sí. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta excelente iniciativa. Y mi... Primero, como un contexto y una pregunta un poco general al panel, ¿cuál es el rol que ven ustedes dentro del segundo plan de acción de Empresa y Derechos Humanos, ¿cierto? Que está llevando a cabo ahora desde la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia? Porque eso toca muchos de los puntos que ustedes conversaron. O sea, de partida me anima mucho haber escuchado, ¿cierto? Bueno, tres cosas, lo que comentó María Teresa en relación desde cómo los distintos actores, ¿cierto?, pueden ir proponiendo cosas que van más allá dentro de su acción. Y esta articulación que hablaba, ¿cierto?, Ignacio, justamente en relación al foco que tiene el plan de acción con el Comité 360 integrado al Comité Espejo, ¿cierto?, donde se le pretende, por lo menos desde la narrativa, dar una participación mayor a los diferentes actores involucrados. Y ahí también es donde creo que es tan importante esta polinización para estos actores, donde también, aunque sea consultivo desde esta visión, llegue con algo propositivo más que confrontacional, que es lo que se suele hacer, ¿cierto? Porque cuando se le llega a dar voz a la sociedad civil, ha habido como un histórico tan grande de no escuchar o de no vincular, que se aprovecha el minuto desde lo absolutamente confrontacional para que por último quede algo de lo que yo quiero decir. Y poco quizás lo que se avanza un poco por esas dinámicas que se generan. Así que esto me anima que desde acá se ponga esto como en la palestra y saber si es que desde el lugar de donde ustedes están, ven esta posibilidad de articulación desde el segundo plan de acción, de nada, de derecho, padre, yo creo eso. Alguna posibilidad real como de enclase desde ahí para generar muchas de las cosas que han dicho, eso por un lado. Y segundo, eran tres preguntas. Uno de los ejes del plan de acción, del segundo plan de acción, de aquí a que se concrete es otra cosa, pero está en la idea de incorporar a través del sistema de compras públicas, ¿cierto? Que se pueda incorporar esta visión de cumplimiento de derechos humanos desde las empresas. Y mi pregunta quizás un poco más como para ti, Juan Pablo, ¿cómo piensas tú que el minuto que quizás eso se llegue como a cumplir sea como una concientización real y no como un checklist? Porque hay veces cuando ponen la norma, como que te ponen la norma y no se transforma en cumplido, cumplí, y en realidad la calidad de lo... ¿Entiendes como a lo que voy para que me puedas comportar? Y la tercera después me consulto directamente porque si no, no voy a hacer. Sí, eso es. Muchas gracias. Mi nombre es Teodoro Vygotsky, voy a expresarme como profesor de ética en los negocios de la Universidad de Chile y de la Adolfo Ibáñez. Primero, hacer un comentario al título de la canción. La palabra derechos humanos tiene una carga emotiva significativa. De hecho, cuando vi el aviso me interesó justamente porque esperaba encontrarme con otra cosa. Entonces, sugerencia, por lo menos en Chile, derechos humanos se entiende, puedo estar equivocado, pero lo que se entiende habitualmente son acciones de agentes del Estado contra la ciudadanía. Entonces, cuando estemos trabajando con las comunidades, con la propia empresa, y está la identidad pública de la palabra derecho humano, puede ser dañino o genere confusión de parte de los que están compartiendo el desafío. No quisiera entrar en más porque ya nos hemos pasado del tiempo de preguntas, pero una observación es que
esa caracterización puede evocar interpretaciones que vayan justamente en contra de lo que se desea lograr. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, efectivamente, ese es un punto importante, don Teodoro, de esta temática, porque efectivamente la vinculación de la empresa con los derechos humanos es el impacto que la empresa puede tener en la vulneración de los derechos humanos. Y por lo tanto, es una temática que va a ser transversal a la sostenibilidad, al negocio, al diálogo, al mecanismo de reparación, a todas estas preguntas que ustedes han visto y dicen, bueno, ¿cómo estamos en la misma reunión y cada uno pregunta cosas distintas? Entonces yo les voy a dar la palabra a cada uno de ustedes para que rápidamente se vayan retocando estas respuestas y todo lo que no se responda, lo respondo yo. Les doy la palabra, partamos así. Bien cortito, primero agradecerle a todos, digamos, la pregunta. Respecto al nombre, yo también, yo creo que, bueno, los principios rectores de Derechos Humanos y Empresas ya anuncian, ¿no? John Ray, digamos, fue un mandato que le hizo Naciones Unidas en general estos principios rectores. Uno podría decir conducta empresarial responsable, como lo usa la OCDE, es decir, una tecnología que de alguna manera sea más cercana o sobre todo en un país como nuestro. Ahora, independiente de eso, efectivamente, como dice la Sole, hacernos cargo, digamos, como empresa de los impactos que generamos, digamos, en el desarrollo y a los distintos actores con los cuales interactúa la empresa. El tema de asumir el riesgo, digamos, obviamente lo que hacemos las empresas a través de este proceso de diligencia, primero quiero hacer cargo una cosa, que cuando uno hace el proceso de diligencia en derechos humanos, que me ha tocado más de una oportunidad hacerlo, es mostrarse frente al espejo con cierto grado de vulnerabilidad, ¿eh? Y lo primero es el negacionismo, digamos, es decir, no, nosotros que vamos a tener estos problemas, digamos, pero decir no respetar los derechos de los trabajadores y varios otros temas, digamos. Primero el negacionismo y después viene como la apertura de decir, ¿sabes qué? En verdad que puede ser cierto, digamos, y cosas que nosotros no estamos viendo, porque en Chile en general no somos buenos para decirnos las cosas a la cara. Entonces nosotros decimos del vecino muchas cosas, digamos, pero cuando estamos en el vecino nos miramos con cara, oye, yo no queremos. Entonces creo que hay mucho de eso en nuestra cultura, ¿no? Entonces nos encontramos con sorpresa muchas veces en la diligencia, lo cual creo que es sano. Creo que es sano encontrarnos, digamos, con la muchas veces con este proceso de diligencia en la cual anónimamente las comunidades nos dicen, oye, ¿sabes qué? Esto me preocupa, estas cosas, digamos, hay que ponerle ojo, etcétera. Entonces creo que es un buen ejercicio, ¿no? De mirarse al espejo, muchas veces vulnerable, y de alguna manera hacerse cargo. Eso es un punto. Y ahí nos lleva, digamos, todo el tema de los riesgos, es decir, cómo trabajamos con los riesgos y cómo establecemos sistemas de control y también cómo somos capaces de asumir, digamos, de que en algún momento podemos vulnerarlo. Por eso a mí me gusta mucho crear estos sistemas de reclamo sugerencia, lo que le llaman los gringos los grievance mechanism, que tienen por objeto, digamos, establecer cómo vamos a resolver en conjunto temas que de alguna manera cada uno de tu grupo de interés se siente vulnerado, ¿ya? Y estos mecanismos, yo creo que lo más lindo es diseñarlo en conjunto, es decir, cómo esperaría usted comunidad, cómo esperaría usted proveedores, y generar, digamos, este mecanismo que permita en tiempo de paz un diseño, digamos, acorde con lo que esperaría, digamos, y que le dé garantía, legitimidad, imparcialidad, equiparidad, y otros tantos, digamos, características tienen que tener estos mecanismos para que realmente se usen. Lo peor que nos puede pasar es muchas veces las empresas dicen al final de año, oye, no tuvimos ni un reclamo. Es decir, eso es una pésima señal. Es decir, lo importante es generar mecanismos que a la comunidad le hagan sentido porque de alguna manera nos va a usar. Pero que no tengamos ningún reclamo, ningún conflicto, me parece un poco extraño. Yo siempre le digo a los equipos de relaciones comunitarias, a mí no me interesa que no tengamos conflicto, me interesa que aprendamos a administrarlo y de alguna manera tener bien mapeado cuáles son sus causas, quiénes son los actores involucrados y cómo los vamos a enfrentar para transformarlo en algo positivo. Nos va a obligar a poner ciertos temas sobre la mesa que a nosotros nos complican, que a los distintos actores nos complican y finalmente vamos a crear un mecanismo para irlo resolviendo. Y ahí respuesta al tema empresarial, que era lo que tú planteabas también. Yo creo que en general el mundo empresarial se moviliza mucho por las crisis, nos moviliza, no cabe duda, digamos, y muchas veces nos movilizamos más rápido por las crisis que por la proactividad. Pero yo veo en el mundo empresarial muchos líderes que hoy día, con mentalidad bastante más evolucionada, dicen, oye, si yo soy proactivo, establecemos el qué hacemos, cómo lo hacemos, con qué lo hacemos, digamos, y de alguna manera enfrentamos de mejor manera los desafíos en un sistema que es muy sectores. Yo aquí quiero hacerme cargo un poco de la pregunta que tú decías del diálogo, el para qué dialogar, ¿ah? Y eso es una pregunta bastante profunda, digamos, y eso
Y por eso el centro no tiene que ser la empresa, el centro es cómo giramos como un ecosistema entre todos. Suponer que la empresa es el actor principal y que la comunidad tiene que adaptarse, digamos, la sociedad civil, el gobierno local, la academia, los gremios, etc. Eso yo creo que es una falsedad absoluta. A las empresas no les gusta estar en conflicto. Y eso créanme profundamente, o sea, cuando dicen, oye, asimetría entre la comunidad y la empresa, créanme, puede haber asimetría en la contratación de abogados, pero a la empresa no le interesa estar en conflicto. Y eso es una realidad. Y el sartén, y todos estamos convencidos y voy terminando, digamos, para darle espacio a todos, que la vida es redonda. Y hoy día uno puede tener el sartén por el mango, pero el día de mañana lo va a tener la comunidad o lo va a tener el proveedor. Entonces, hay que actuar en esa lógica. En que aquí yo no tengo un nivel superior, ni que soy mucho más bacán porque yo soy el que pago, porque yo pongo la música. Eso no es cierto. Hoy día la empresa entiende de que aquí las comunidades tienen el mismo derecho a dialogar, el mismo derecho a bloquear, a decir, oye, no estoy de acuerdo con ese proyecto, lo mismo en los gobiernos locales, etc. Entonces, creo que el desafío es el diálogo, digamos, simétrico, un sector en el cual todos nos ponemos a escuchar y finalmente lo que yo decía, el consenso, que no es la unanimidad, sino las cosas con las cuales todos estamos de acuerdo, no es el óptimo, pero nos permite a todos estar mejor que lo que estamos hoy día individualmente. Y yo creo que eso es un poco la parte importante de la respuesta, es el objetivo del diálogo finalmente es generar consenso para que movilizarnos a un lugar que hayamos definido en conjunto como objetivo. Perfecto. Terio. Para no repetir todo lo que dijo Juan Pablo, que la verdad es que me representa totalmente, quiero quedarme primero con una frase: lo que hemos avanzado importa, importa mucho. Que estemos hablando acá de estos temas importa, importa mucho. Y tenemos que pensar que no hace tanto estos no eran temas. Así que eso quiero felicitar eso y felicitarlos a ustedes porque con su trabajo también han empujado a que eso importe. Respecto de los riesgos que señalabas tú, yo creo que también avanzamos, tenemos un nuevo estatuto de derecho penal de las personas jurídicas y de las personas, que si bien tiene deficiencias, sí, que hay que complementar, sí, también tiene incentivos para que personas o instituciones lo puedan usar para fines distintos de los cuales fue creado, también tiene resultados muy positivos, y eso es hacer responsable a quienes somos directores, y me sumo, soy directora de una empresa eléctrica que tiene bastante riesgo, para que estemos desde la gobernanza, desde los altos cargos, muy pendientes de los riesgos. Y ahí alguien preguntaba sobre si eso estaba o no estaba en los presupuestos. Bueno, está. Y está de manera continua y se tiene que revisar probablemente en todos los directorios porque son varas distintas de las que, con las que nos veíamos antes y no solamente por el tema penal sino que también por el tema reputacional y eso también ha cambiado y tenemos que celebrar que eso haya cambiado, creo que es súper relevante. Respecto del camino que decías tú, me encantaría que fuera un camino en que tuviéramos muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Yo creo que tenemos muy claro dónde vamos y dónde vamos a llegar. Tenemos que llegar, nos merecemos llegar y vamos a llegar. Entonces tenemos que tener súper claro y tenemos que ir ajustando el camino. Aprovechar lo que hemos avanzado, aprovechar las iniciativas particulares de cada uno y tener bien claro el objetivo, ir co-construyendo y ir adaptando lo que podamos hacer. ¿Qué más? Respecto de cómo construimos una institucionalidad desde todos los frentes, desde la articulación en todos los frentes y no esperando que otros la construyan. La tenemos que ir construyendo nosotros y tomarnos los espacios que existan. Y los que no existan, construirlos, pero tomarnos los espacios, no esperar que otro venga con la solución. Y por supuesto también hemos tenido retrocesos y ahí tomo lo que decía la persona desde Honduras, lo lamento muchísimo y creo que todos tenemos que visibilizar tanto lo que se hace bien, porque si no la verdad es que no movilizamos, y también visibilizar los retrocesos y tratar de hacernos cargo. Eso. Gracias, Tere. Ale. Sí, no se puede negociar lo innegociable, un título, y no se puede delegar la tutela de los derechos humanos. Esto es
hay responsabilidad de las personas, hay responsabilidad de los estados detrás de los derechos humanos y hay que proteger y garantizar los derechos humanos. Respecto a el profesor de ética, tu nombre. Teodoro. Teodoro. Me hizo acordar algo que me pasó en la vida. Me encontré en Frankfurt, yendo a Italia, con un personaje político de mi país que era la maximización de los antiderechos. Él decía castración ya y ese tipo de cosas a los violadores, o sea, posicionaba ese tipo de consignas. Y justo nos encontramos ahí y nuestro vuelo salía hacia Roma, circunstancialmente nos encontramos allí, salía hacia Roma 8 horas después. Y me dice, vamos a pasear, bueno, vamos. Entonces, yo profesor de Derecho Humano y él antiderecho, fuimos a pasear. Y en el paseo me dice, ¿a qué te dedicas? Y soy profesor de Derecho Humano, entre otras cosas. Dice, voy a usar una mala palabra, total, no pasa nada. A esa boludez te dedicas, me dice. Sí, le digo. Para matizar, yo abrí comillas, no estoy diciendo una mala palabra. Sí, bueno, estoy en la Defensoría del Pueblo, me dijo, a trabajar con los derechos de las personas, con la dignidad de las personas. No, y saca dentro de su portafolio un análisis sobre el discurso antiderecho y me muestra, discurso a favor de los derechos humanos, 8%, discurso en contra de los derechos humanos, desde lo que era la representación social y el crédito social, 92%. Entonces, charlando de esto, luego yo le contaba que en el país mío, derechos humanos es igual a puertas giratorias, derechos de los delincuentes, garantismo obsoleto, todo este tipo de cosas que ante el punitivismo, se encuentra como Y la delincuencia avanzada se encuentra como atareado, se encuentra como relegado. Entonces, yo te tomo lo que planteas, pero aunque tenga una mala prensa, no hay otro nombre. No hay otro nombre, porque estos son principios rectores del mundo que se ponen de acuerdo a través de las Naciones Unidas. Hay un Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que tiene 47 relatorías y cada una de las relatorías produce informes muy importantes de cada uno del seguimiento de cada acción respecto a cada país. Y esto se transforma también en coadyuvar una visión común de qué tipo de modelo de mundo querés tener. Entonces va más allá de la caracterización que le damos en cada uno de nuestros lugares. Estamos obligados a superar la estética dominante. Tenemos como una obligación y un desafío de superar esa estética dominante, porque si nos quedamos en cómo se mira cada cosa, no podemos avanzar en cosas que son de la humanidad, son principios que sostienen a la humanidad. Y yo sé que puede tener mala prensa, mala fama. ¿Y qué hacemos nosotros poniendo este nombre acá cuando tiene tanta mala prensa? Bueno, pero pensemos alrededor de lo que implica esto si nos damos por lo menos la tarea de asumir estos desafíos también. Y a partir de asumir estos desafíos, yo quiero traer algunas cosas que tienen que ver con lo que preguntaron aquí. Empresa y Derechos Humanos en mi país tiene un lugar incipiente. Si bien en la Cámara de Comercio hay un centro de arbitraje, en el Consejo de Ciencias Económicas se trabaja mucho el tema del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, se trabaja muchísimo el tema Empresa y Derechos Humanos, empresa y mediación. La verdad es que no todas las empresas están atravesadas por esto, no todas las empresas lo abrazan como una cuestión de capacitar a sus componentes, a sus recursos humanos en esto. Se trabaja mucho más con el coach, se trabaja mucho más con la negociación que con lo que puede llegar a dar la mediación y el diálogo. Falta mucho todavía. Y en muchos países de Latinoamérica, te diría, no en mi país, falta mucho para avanzar. Yo festejo que ustedes estén tomando esto como una especie de necesidad de instrumento de acción. Y también como una cuestión de articulación proactiva, porque vos lo planteaste muy bien esto, articular con todos, y con todos los actores que se puedan.
desde una lógica de no esperar que el conflicto llegue a nosotros, sino adelantarnos al conflicto. Tomar esto como un mecanismo de prevención de los conflictos. Yo quisiera plantear algo que por acá ustedes lo han dicho, creo que vos lo dijiste. ¿Cuál es tu nombre? Adriana. Adriana. Que tiene que ver con desde dónde negociamos. Si negociamos desde nuestro propio interés, desde el lucro, o desde otro lugar. Desde dónde planteamos lo que planteamos. Y esto tiene que ver con un planteo incluso ético. Yo creo que, como toda decisión ética, uno estructura jerárquicamente los valores y decide. Y en esa estructuración jerárquica, cada quien pone los valores que quiere arriba de donde los pone. Lo que pasa es que nosotros, los que negociamos, nos enseñamos que se negocia a partir de los intereses. Cosa que yo no estoy de acuerdo. Eso es cargariano. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay principios, inquietudes, razones, derechos, movilidad personal que a uno, incluso valores propios, que a uno lo hace negociar desde otro lugar que no sea exclusivamente del interés lucrativo. Y te tomo lo que trajiste porque me parece esencial, de una rediscusión de lo que es el lugar de desde dónde miramos esto de negociamos con los demás. ¿Es solo desde el interés lucrativo? No, va mucho más allá. Ahí cuando decían, bueno, desde el interés, desde qué interés, yo creo que tenemos que asumir un compromiso colectivo. Que salir de lo confrontacional requiere asumir un compromiso colectivo. Y que ahora es cuando, ¿no? Ahora es cuando, porque todo el planteo que pretendía hacer al principio tenía que ver con que se nos acaba el tiempo. Y se nos acaba el tiempo porque se acaba, si seguimos así y no seguimos haciendo lo mismo y no producimos ningún cambio, se nos acaba el planeta. Lo planteabas vos como algo, como algo que se va a dar. Tenemos que hacer algo por esto. ¿Y quién mejor que los actores protagonistas de la vida pública para hacer esto? Los estados, decíamos, están un tanto alicaídos. Bueno, que en buena hora que todos los demás actores se pongan lo que se tienen que poner al hombro para poder llevar adelante esa responsabilidad social y colectiva que tenemos que tener. Por eso tomo cada una de las cosas, pellizco desde cada uno de los lugares, y la verdad que no tengo idea cómo contestarle a Marcela el tema de la acreditación local. Me parece que eso se lo debería contestar a alguien que no soy yo. Gracias, Ale. María Teresa tiene que dejarnos, pero le doy. Gracias, María Teresa. Gracias, María Teresa. Le doy la palabra a Ignacio. Yo, antes de terminar, solamente el tema de la asimetría. Es importante tener presente que todos los espacios de resolución de conflicto tienen asimetría. ¿Ah? El espacio jurisdiccional contencioso también tiene asimetrías, y las herramientas de los mediadores generalmente tienen que ver con la información, ¿ah?, y con la intervención del conflicto y con la comunicación, que de alguna manera mejora el poder de las partes en la mediación. Y también acá vamos a ver, por ejemplo, lo que es mitigar o tener seguros o anticiparse económicamente a la posibilidad de conflicto. Alguien que decía, bueno, ¿qué pasa si estoy cerrando mi presupuesto y no tengo recursos? Bueno, lo más probable es que las empresas ya estén pensando en cómo mitigar esos conflictos. Y solo antes de pasar, para complementar lo que dijiste, ¿sí?, vos, ¿sí? Y después quiero que él también, después te mando, ¿verdad? Es un segundo, nada más. Hay un rol también detrás de nuestro hacer, de nuestro saber hacer, más que de nuestro saber hacer, que tiene que ver con esto de fortalecimiento de actores. ¿Cuánto hay? A ver, la mediación equipara oportunidades, no equipara posiciones. O sea, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Esto no lo digo yo, lo dice Dubet, Rosan Bayón, son sociólogos que discuten las cuestiones de igualdad. Y equiparar oportunidades ya es un lugar muy importante. Bueno, ¿cómo hacemos para que cuando la relación es absolutamente asimétrica y lo vemos desde la mediación, que somos los garantes del equilibrio del poder, no produzcamos, reproduzcamos, imprimamos y sobreimprimamos cuestiones que generan lógicas más asimétricas todavía, fortaleciendo actores? Pero no lo podemos hacer nosotros, por eso tenemos que trabajar con otros. Y en ese sentido es muy importante todo el trabajo en red que se genera alrededor del mundo de la mediación. Y respecto al otro tema que planteaste, ¿cuál era? El de mitigar. Sí.
antes de mitigar, hay, en todos los procesos donde está la mitigación, hay algo que se llama adaptación, que es la minimización de los riesgos. Entonces, esa adaptación requiere que las empresas también se pongan a tono con todo lo que puede llegar a ser, cuál es la consecuencia que tiene el hacer esto. O sea, tomar en cuenta que una acción no es inocua. Y en esa adaptación yo creo que está la reducción del daño, la minimización de los riesgos y la acción sin daño. Que esto es conocer mucho el contexto. Por eso, yo no le podría dar a un publicista que me lleve adelante una publicidad porque cree el publicista que me va a dar ganancia que pueda afectar los derechos de alguien, porque no estoy adaptando nada, no estoy viendo el contexto. Entonces, la acción sin daño es, conocimiento del contexto, reducir los riesgos y maximizar los recursos que tengo. Con esas características viene la adaptación, que está antes de la mitigación. Ya. Bueno. No, no, si yo quería un dato, digamos, porque alguien hizo la pregunta sobre el tema de crear cultura, digamos, de mediación. En octubre del año 2024, en la Cámara de Comercio de Santiago, con el Partido de Mediación, está organizando en Chile la segunda Cumbre Mundial de Mediación Empresarial. La primera se hizo en España, ahí estuvo Macarena, digamos, liderando. Así que solamente dejarlos invitados porque creo que hace un trabajo y también tiene que ver con crear cultura, ¿ah? Tenemos que preparar ese proceso para efectos de crear cultura sobre mediación. Sí. Y dicho eso, le doy palabra a Ignacio para que cierre la jornada. Oye, muchas gracias. Yo la verdad es que dentro de este espacio de conversación creo yo que el más raro en general que esté es la academia, ¿sí? Pero creo que justamente las respuestas que puedo entregar, partiendo por lo de la acreditación, es muy importante, porque tiene que ver con la resignificación de los roles. En lo que yo trabajo, tensiono permanentemente a mi jefatura, lo digo en el buen sentido, a mi jefatura, a la rectoría, porque la universidad está en cierto territorio y tiene ciertas definiciones claras. Y yo he participado hace como 10 años en la acreditación de la universidad. Y es un proceso súper mecánico, estructurado, que refiere a ciertos objetivos muy concretos. Pero ese sistema, esto es una opinión personal, ya para que, pero creo yo que solamente nos conduce a cumplir uno de los roles que tiene la academia. ¿Ya? Y hoy día, justamente, nosotros estamos trabajando en temas de agua, medio ambiente, relaciones humanas, pueblos originarios, prevención del delito con las juntas de vecinos, educación financiera en colegios. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera, si nosotros seguimos haciendo cursos de pregrado, cursos de posgrado y hay investigación, que es cierto que es el core business de la universidad, yo no creo que hay que dejar de hacerlo, la investigación es clave. Pero nunca puedo olvidar en una conversación que tuve con Benavides, que hoy día creo que es vicepresidente de Corfo, si no me equivoco, caballero alto, de pelo largo, ¿no es cierto?, de cambio con una, ¿no es cierto?, que él nos dijo muy claramente, ustedes acá en la universidad, el 93%, si no me equivoco el dato, de las ideas que tienen ideas. Porque para que se conviertan en una innovación, tienen que servir a alguien. Y en ese sentido, el desafío que nosotros tenemos es salir y romper la caja de la tradicional de la universidad. Por eso, en el caso de nosotros, diseñamos programas que son totalmente extraños. Diseñamos con 30 comunidades de pueblo originario en Alto del Lobo, diplomado que duró 5 años. Con personas que no tenían celular, que no tenían plan de datos, que no tenían acceso a internet, que nunca tenían un buen computador. Pues llegó la pandemia y en vez de ir 15 veces a Calama, lo fui una última vez, hicimos un convenio con X empresa, pero le dejamos celulares a todos, plan de datos a todos, y durante 8 meses nos conectamos con más de 100 personas de 30 comunidades distintas por Zoom. Entonces, cuando uno trata, cuando uno entiende que el desafío es enorme, los conceptos que tiene que involucrar en este espacio y que yo los involucro en las discusiones, ¿no es cierto?, con mi jefatura, etcétera, de por qué Ignacio va alto en Loa, tiene que ver con el compromiso, con el tiempo en el que estamos hoy día, que lo han mencionado todos, tiene que ver efectivamente con un tema de voluntad política, ¿ya? En la universidad, alguien lo mencionó acá, todo es política, ¿ya? No con el concepto que entendemos ahora del sistema político propiamente tal. La universidad también, la academia tiene una postura política sobre cómo avanza el país. Y hay que enfrentarlo con humildad también. ¿Ya? Hay que construir un relato, hay que tener propósitos claros, hay que hacerse cargo. ¿Ya? Y lo engancho un poco con el tema del concepto de derechos humanos, ¿no? Yo sé que el concepto de derechos humanos en Chile, al menos, desde mi punto de vista personal, lo voy a decir ahora también,
está como engarzado con una emocionalidad o con una conceptualización súper clara, ¿ya? Y a veces creo yo que es súper dañino para tener una conversación mucho más amplia, porque nadie es dueño del concepto de derechos humanos. Entonces, de alguna otra manera, todos debiésemos estar hablando de derechos humanos hoy día, desde la mirada de la empresa, desde la mirada de la universidad. Hoy día estábamos en una cuestión con el rector sobre el ombudsman, que cumplía 10 años. Entonces, de alguna otra manera, uno está tensionando permanentemente esta estructura, porque tiene la sensación real y honesta de que estamos como al punto de, tal como pasa en el clima. Hace 15 años dijimos que si la temperatura de los océanos subía 1,5 grados, íbamos a explotar. Resulta que hoy día ha subido 2. Entonces, que los tiempos nos están comiendo el espacio que teníamos de alguna manera para hacernos cargo. Y si no nos hacemos cargo ahora, si no movilizamos esa voluntad ahora, y tensionamos cada uno desde el lugar donde estamos, la estructura en la que trabajamos, va a ser muy difícil cambiar. Y es por eso también que yo estoy acá. Porque por la cámara estamos trabajando en el diseño, porque como no hay recetas, los tenemos que escuchar e involucrar a todos en este codiseño. Estamos trabajando en la construcción de una plataforma, multiactor, de un centro, llamémosle como sea, todavía no tiene nombre, pero sí es un horizonte, tiene ciertos años, te fijas, pero debe ser permanente, porque nunca tenemos que dejar de dialogar sobre las cosas que son relevantes. Nunca hay que dejar de buscar esos espacios, de nivelar esa asimetría. O sea, yo puedo hacer muchas carreras de pregrado, pero si me doy cuenta que en realidad, por ejemplo, lo que está haciendo Alfredo Zamudio con el Centro Nansen en la Araucanía, que es ir a capacitar a gente X en diálogo y en cómo conversar con otros con respeto sobre cualquier cosa, eso es crítico, no lo enseñamos en los colegios, es una locura. Entonces, es construir confianza. Es construir confianza. Entonces, ¿cómo tú, friccionadamente, vamos construyendo este espacio de confianza? Porque nosotros mismos como personas no nos damos la oportunidad de poder aprender cosas nuevas también y poder aceptar que tenemos que hacernos cargo. Y la mediación, si es algo creo yo me ha enseñado mucho, es que acá en Chile hay que dejar de levantar la alfombra y tirarlo todo abajo, porque desde un sentido neurológico, corporal, hasta cómo actuamos con el resto de la sociedad, hay que abrazar el conflicto, hay que entenderlo, no hay que ocultarlo, porque después explota y no sabemos ni tenemos la herramienta para hacernos cargo. Entonces, el rol de la universidad en eso es crítico. Y si tenemos en el fondo que aliarnos, ¿no es cierto?, de forma permanente con los gremios, con todos los gremios, con todas las universidades, o sea, esto es un proceso que va a ser muy largo, porque al final es lo que, no sé, no quiero sonar mesiánico, pero como es como lo que yo al menos lo personal veo como el punto de inflexión entre que nos hagamos cargo como sociedad de nuestro futuro o dejemos que las cosas nos sigan pasando por el lado. Pasa lo mismo en términos políticos, si yo no me involucro y pienso que votando cada 4 años al respecto, bueno, pues no puedo reclamar sobre todo lo que sucede. Entonces, y yo soy sociólogo y trabajo en la universidad, tal vez mi rol no es ser político, pero de alguna otra manera, si no quiero, si quiero vivir en paz, ¿sabes? Tengo que meterme, no puedo quedarme fuera de esa discusión. Entonces, por eso nos metimos en este proyecto, estamos trabajando juntos en el fondo, muchas veces esperamos que el Estado convocara durante muchos años, no tiene por qué ser así. La empresa tiene todas las capacidades, las herramientas durante años de desarrollar los territorios para poder construir esta nueva realidad también, junto con los otros. No es que uno va a llevar en el fondo la batuta y lo va a liderar solo. Si no lo hacemos entre todos, esto se va a seguir complejizando. Entonces, hay que avanzar sin temor, con convicción, y tenemos que movilizarnos justamente para no quedar estáticos frente a esta máquina en el fondo de conflictos que no estamos haciendo nunca. Bueno, les damos las gracias. Ojalá que se hayan llevado muchas más preguntas que respuestas, ¿no? Y que se vayan a su casa pensando.